auspició este espacio el siguiente auspicio. Acepta por esposa a Teresa para acompañarlo tanto en la salud como en la enfermedad, ser su compañero y en el caso que se te cruce algún tajo ocasional y que pinte el sexo, bueno, no pasarse uno o dos rofies y tratar de no entrar en una doble vida de mentiras. ¿Cómo? No. Toma, servite un cachito que te explico. El tema es, si aparece algo, una cholga, se te cruza y no la querés dejar pasar, todo bien. Ahora, ¿sabés? Está claro dónde está el amor y dónde el sexo, ¿no? ¿Aceptá o no? Bueno, sí, claro que acepto. Ahora sí, así sí, así sí. Si lo que vale es el amor, todo puede ser distinto. ¿Y yo, padre? Y lo mismo, digo, sí. Cuidar la familia, la pareja, que esté todo claro, pero bueno, por ahí andás con el Facebook, te cruzás con algún sodape de la adolescencia y tenés ganas de... ¡Acepto! La fidelidad puede tener otro sentido. Y... digo, ¿no? Si a mí me da, por ejemplo, disfrazarme de Pato Lucas y tener sexo y invitar a una amiga de ella y hacer, ¿no? Esa, varias patitas moviéndose, ¿no? ¿Usted me entiende? Sí, mientras haya amor y nadie esté forzado ni salga lastimado, le pueden dar para adelante. El sexo vale todo, el juego, cachondeo, qué sé yo. No todo debería ser tan grave en el matrimonio. Y bueno, lo importante en el amor es... Toma fuego, querido, toma. Maraca, fumate el careta ese. Bueno, los declaro marido y mujer, deliren todo lo que quieran, siempre con paracaídas. Este sí que es fiel al padre, ¡Qué buen casorio! ¡Ahora sí! Si querés un matrimonio relajado y feliz, vení a casarte a la parroquia del padre Piolini, donde la fidelidad nada tiene que ver con el rigor. Casamientos en la iglesia del padre Piolini, todos los sábados. Si juega Atlanta, arrancamos más tarde. I was puzzling you. It's not true of my girl.